Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues nosotros muy contentos recibiéndolos en DGES TV, TV Aprendiendo. Y como siempre, ya saben que iniciamos nuestra programación con nuestros alumnos. Y hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Eso es que ellos traen preparada la porra de su escuela y ya la practicaron varias veces. Vamos a ver qué tal les sale. Van a la una, a las dos y a las tres. Ser de la escuela secundaria técnica es un orgullo, pero ser de la 66 es un honor. ¡Ah, bravo! Muy bien. Pues ellos están muy orgullosos de pertenecer a la técnica 66 y nos acompañan el día de hoy. Vamos con las presentaciones. Ahora vamos a iniciar con los caballeros, por favor. A la cámara. Bueno, hola, soy Juan. Bueno, hola, yo soy Magali. Hola, soy Diana. Y de este lado tenemos... Hola, yo soy Frida. Hola, yo soy Sofía. Muy bien. Y fíjense que yo les comentaba que ellos nos vienen a platicar de un tema que causa muchos enfrentamientos, ha causado muchos debates aquí en DGES TV. Vamos a ver qué tal les va a ellos, sobre todo porque solamente traen a Juan del lado de los caballeros. Entonces, vamos a ver... ¿Qué tan bueno es Juan para defender el lado de los varones? Y a ver, cuéntenos, Juan, por favor, le pasamos el micrófono y cuéntanos de qué tema nos vienen a hablar el día de hoy. Bueno, nosotros más que nada vamos a hablar sobre el tema de los roles de género y bueno, cómo estos roles pues se ven afectados gracias a la sociedad o al entorno en el que se vive. Ok. Entonces, roles de género. Muy bien. ¿Quién me explica qué es esto de los roles de género? ¿Qué es un rol? ¿Qué es género? ¿Cómo empieza esto? Bueno, pues entonces un rol, bueno, a lo que se define un rol es cuando la sociedad deja marcado estereotipos que se tienen que hacer en la sociedad. Por ejemplo, lo que tienen que hacer las mujeres por ser femeninas o los hombres por ser masculinos. Ah, ok. Entonces implica como lo que la sociedad espera que hagamos o seamos o nos comportemos de alguna manera, ¿no? Y fíjense que dicen que la sociedad mexicana sí tiene muy marcados estos roles de qué hace una mujer y qué hace un hombre, ¿no? Entonces, ustedes como adolescentes, ¿qué rol sienten que están jugando? ¿Creen que hombres y mujeres tienen los mismos roles o ya desde ahora, desde pequeños, hay diferencias? Acá, de este lado, ¿nos querías tú comentar? Ah, bueno, pues yo digo que los roles, bueno, es como que está clasificado, ¿no? El de las mujeres tiene que ser correcto lo que hacen una mujer, como por ejemplo, las mujeres no tienen... Bueno, algunas personas dicen que se ven mal hablando con groserías, y más que nada en los hombres cuando hablan groserías, pues como que se sienten un poquito más hombres. Ah, por así okay. decirlo. Entonces tú dices, por ejemplo, ustedes como jóvenes, a los varones como que les permiten más, ¿no? El que sean groseros, el que digan groserías. Sí. Y como que dicen, ay, qué macho, ¿no? Y de pronto a las mujeres dice la sociedad, ay, no, porque tú eres una dama y no debes de decir groserías. Que ninguno deberíamos decir groserías, ¿verdad? Porque el español es un idioma muy rico y como que las groserías, pues, no están dentro de lo correcto en el lenguaje, ¿no? Pero, sí, nos dice, recuérdame tu nombre. Diana nos dice, las groserías están como más permitidas del lado de los varones. Juan, ¿tú qué opinas? ¿Sí es bueno, cierto? Más que nada es dependiendo de la mentalidad que tiene, pues no sé, en este caso el hombre, porque suponiendo que un hombre puede ser tanto, no sé, refinado, por así decirlo, pero también es dependiendo de la educación que haya recibido en casa, ¿no? Porque si los padres tienen límites con él, pues este va a saber cuáles van a ser esos límites y va a saber respetarlos. Así como respetar a la gente que lo rodea. Ah, ok. Entonces Juan dice, no depende tanto del género, sino de la educación, ¿no? Si es mujer o hombre, pues depende de los valores
que inculcan en casa. Bien, de este lado, chicas, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay roles marcados, hay acciones entre los varones y las niñas en la adolescencia? Bueno, yo opino que en la adolescencia es donde más se representa esta problemática, porque pues algunos niños, no sé, por ejemplo, sería mal visto que en ejemplo de nuestra secundaria, que en nuestro taller que es de electrónica hay mayoría de hombres y minoría de mujeres. Entonces, pues ahí se marca como a las mujeres se les enseña que pues no deben de tomar algo así porque no es lo correcto o no deberían de realizar actividades de ese tipo. Ok, fíjense, entonces nos dice Sofía, tú vas en el laboratorio de electrónica y en el laboratorio de electrónica hay mujeres, pero son la minoría, lo cual en realidad, pues en nuestra sociedad, supuestamente ya no debería de ser, ¿no? Ya debería de haber mitad y mitad. Pero esto va de ambos lados, ¿no? Tú dices, del lado de la sociedad, de los adultos, digamos, dice no, porque las niñas se pueden lastimar, pues nada más, ¿no? Porque no le veo otra situación. Pero también del lado de las niñas, ¿no? Desde que nacemos como que nos otorgan ciertas capacidades y de pronto nosotros lo creemos también. Entonces las niñas dicen, no, ¿cómo voy a ir a electrónica? ¿No? Así como que, no, y por supuesto hay ingenieras que están muy capacitadas, que estudian desde pequeñas o desde pequeñas les gustaba la electrónica y no tiene nada que ver con que sean mujer o hombre, ¿no? También nos querías tú comentar, Frida. Sí, bueno, también muchas veces está muy marcado esto de que las mujeres no se deben, ahorita que empieza esta etapa de la adolescencia, cuando una mujer ya empieza con esto de los noviazgos y todo esto, la sociedad tiene muy marcado esto de que la mujer no es la que debe dar el primer paso, sino el hombre es el que debe dar el primer paso. Okay. Y la mujer no se debe de marcar por eso. Ay, fíjense, eso yo creo que eso nos lo enseñó Hollywood. ¿No sienten? A veces en las películas siempre es de que, no, la mujer, la princesa tiene que esperar en el castillo y el príncipe va a llegar. No importa que se quede dormida 100 años. Bueno, en esto que acaba de comentar mi compañera Frida, la verdad es cierto, en estos tiempos, ahora la mujer también se debe de dar la iniciativa para que se valore, porque si no, la mujer no se valora y no también toma la iniciativa, el hombre tampoco lo va a hacer por sus roles o por todo lo que la sociedad le dice. Ok, a ver, tú cuéntanos, Juan, tú como caballero, ¿no te asusta una mujer con iniciativa? En sí no es que asuste nada de eso. Nos acercamos un poquito más al micrófono. Bueno, no es que me asuste, sino que simplemente es la forma de la que lo vea, ¿no? Porque, pues, bueno, a fin de cuentas, como los dos somos seres humanos, pues los dos podemos tener las mismas oportunidades, ¿no? Las mismas iniciativas y, por así decirlo, la misma oportunidad para pensar. Y esto es, pues, donde entraría eso de los estereotipos del rol de género, donde dijo mi compañera que está mal visto por la sociedad que una mujer tome la iniciativa en tanto a una relación, ¿no? Pero yo pienso que eso está mal, ¿no? Es una forma de pensar tanto antigua que debió haberse quitado hace varios años, porque, pues, a fin de cuentas ahorita somos jóvenes, ¿no? Cada quien, pues, toma sus decisiones y sabe a dónde va. Muy bien, entonces tú dices, no tiene que ver con que una mujer tenga o no la iniciativa, sino esta situación de que los dos estén en el mismo canal, ¿no? A ver, tú platícanos, Diana, fíjense que si algo marca aquí los roles de género son los colores, ¿no lo han notado? Por ejemplo, cuando bebés están esperando si es niño o es niña para saber de qué color va el cuarto, de qué color va la ropa, de qué color es la carreola, y de pronto, pues eso también es un estereotipo, ¿no? Porque todavía no hay padres aventureros que dicen, ay, yo le voy a comprar un trajecito rosa y se lo voy a poner sea niño o sea niña, ¿no? O de pronto voy a comprar una carreola azul. Y ya sé que es niña, pero me gusta el color azul. A las niñas también nos gusta el color azul. A ver, tú dime, Diana, ¿cómo va esto de los colores y cómo podríamos propiciar que ya no hubiera este estereotipo?
Pues yo digo que, o sea, todo el mundo tiene libertad de colores, ¿no? Y bueno, sí, al principio cuando nacen los papás eligen los colores y cómo va a vestirse su hijo, pero ya en cuanto van creciendo, todo el mundo tiene libertad de vestirse como quiera, del color que quiera, o sea, es su gusto. Ok. ¿Tú, a ti te gusta, qué color es tu color favorito? El verde. Ah, ok. ¿Y ese se clasificaría un color femenino? Pues yo pienso que sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Creen que sí haya colores que son de niña y de niño? ¿Sí? ¿Qué colores podríamos decir son de niña? A ver, Juan, vamos a hacerlo al contrario. ¿Tú qué colores dirías son del lado femenino? Bueno, por lo general lo que se piensa más bien es el rosa, el amarillo y pues nada más, son los únicos que se me ocurren. ¿Y tú alguna vez te has comprado una prenda que sea rosa o amarilla? Sí, y de hecho se ve bien. Sí, ¿por qué no? Pues sí, digo, yo tampoco le veo una razón, o sea, a pesar de que supuestamente en la sociedad es un color femenino, pues los hombres se ven muy bien de arroz. Sí. De este lado que tiene el micrófono, Sofía, tú dinos qué colores se consideran masculinos. Pues en mi opinión sería el azul, el rojo, el negro o el blanco podría ser. Quizás. ¿Y tú tienes algún vestido, algún pantalón, algún collar que sea azul? Sí, tengo varias prendas azules, de hecho, porque en lo personal a mí me gusta mucho ese color. ¿Verdad? Les digo que cuando somos niños, así como que el azul, dicen, ay, no, pero una niña el azul. Pero ya cuando crecemos nos encanta el azul, a mí también me encanta el azul. Además queda muy bien el azul, hay muchos tonos de azul, además. Muy bien, ¿qué otro estereotipo ahí consideran femenino o masculino, que deberíamos acabar con él? Pues que, como decían hace rato, desde pequeños se les inculca, por ejemplo, a las niñas que deben de jugar con muñecas y a los niños con carros, el típico estereotipo. Entonces, pues, eso es algo que se inculca desde la casa, porque algunos papás, no sé, si algún niño llega a agarrar una muñeca, se lo quitan y le dan un carro. O si una niña agarra un carro, se lo quitan y le dan una muñeca. Fíjense, por ahí en las redes sociales vi un caso bien particular, en donde una familia estadounidense dice que le dio permiso al niño de vestirse de esta personaje de Frozen, ¿no? Entonces el niño a los 2 años dijo, yo quiero vestirme, ¿cómo se llama esta niña? Elsa. Quiero vestirme de Elsa. Y entonces el papá le dijo, ah, pues si él quiere vestirse de Elsa, pues que se vista de Elsa, ¿no? Porque él dice, no tiene que ver con que mi hijo tenga gustos o no, tiene que ver con que a él le gusta esa muñeca. Y como nos decía de este lado Sofía, pues también los niños tienen derecho a jugar con muñecas y también a mí me encantaban los carros de niño. Bueno, entonces, ahorita lo que dijo mi compañera Sofía, respetando su punto de vista, pero bueno, suponiendo que a una niña agarrar un carro no tiene que ver nada con sus preferencias, nada más sería sus gustos. A veces las cosas nos llaman la atención. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. A mí antes me llamaban mucho la atención los carritos con mis primos jugarlos. Y mi mamá en cierto momento me decía, no, es que eso es para niños. Pero después mi mamá se dio cuenta que era lo que a mí me gustaba y me empezó a comprar carritos o cositas así para jugar con ellos. O sea, apoyó mi punto de verlos, bueno, de divertirme. Claro, y fíjate, además estaba condicionado también porque eran niños los que jugaban, ¿no? Tú dijiste, eran mis primos varones los que jugaban a los carritos y de pronto ver una niña era como contradictorio, ¿no? Pero dices, pues a mí me gustaban los carritos. Sí, a mí también me gustaban mucho los carritos, de verdad. ¿Qué otro estereotipo tenemos por ahí? Además, ya dijimos los colores, los juguetes. Allá, Juan. Bueno, más que nada este no es un estereotipo, sino que este es más como un pensamiento que se tiene un tanto mal de lo que debe ser la igualdad, porque suponiendo que hace tiempo o hace unos cuantos años, pues la igualdad comenzó, ¿no? Comenzó a tratarse a tanto a las mujeres y tanto como a los hombres por igual, pero creo que los hombres han entendido mal esto y piensan que las mujeres tienen que ser tratadas como ellos, y no. ¿Por qué? Porque los hombres tienen en pensamiento que si
no sé, por así decirlo, por ejemplo, si no se quiere trabajar como un hombre, pues se le va a tratar igual. Y no, eso está mal, eso está muy equivocado, porque pues una mujer, pues biológicamente siempre va a ser una mujer, y un hombre pues siempre va a ser un hombre. Así que cada uno tiene que recibir un trato diferente, pero eso no significa que reciban oportunidades diferentes. Ok, fíjate que eso es muy importante lo que tú dices. Hay que saber diferenciar entre la igualdad y la equidad, ¿verdad? Lo que nosotros estamos buscando en esta situación de los roles de género es la equidad. Como dice Juan, evidentemente pues somos diferentes, ¿verdad? Si vemos a Juan y vemos de este lado a Magali, pues son diferentes biológicamente, físicamente, tienen diferentes capacidades y oportunidades, ¿no? Pero la situación que nos explica Juan es, no por ello van a tener diferentes situaciones de oportunidad. Lo único que pasa es que depende de la capacidad de cada uno, ¿no? Como mujer o como hombre. Muy bien, entonces sí, hay que pensar en la equidad, no en la igualdad. ¿Qué opinan en esto que decía Juan de que a veces los hombres dicen, ah, no, pues si quieren igualdad, les vamos a dar igualdad? Y pierden esta idea de abrir la puerta, de ceder el lugar, de este tipo de cuestionamientos que son más como de caballerosidad que de igualdad, ¿no? Bueno, yo opino que eso es por la cultura que tiene México, porque México siempre ha tenido una cultura muy machista. Entonces, al entrar este tipo de rol de género, muchas veces se confunde el ser caballeroso con el machismo, y entonces ahí se pierde la igualdad y la equidad de género. Ok, entonces hay una confusión, ¿no? De en dónde es caballerosidad y en dónde ya es igualdad, ¿no? Bien, de este lado, ¿tú qué opinas, Magali? Bueno, en esto que dijeron, lo que yo pienso, más que nada no sería igualdad, sí sería equidad de género, porque, bueno, el trato de los hombres muchas veces es irrespetuoso. Entonces las mujeres, como lo dijeron, un estereotipo es ser muy educada, muy refinada y se podría decir abstenerse a ese tipo de cosas. Entonces el trato entre mujeres es muy respetuoso muchas veces. Si es igualdad, el respeto se pierde y puede haber fallas en ello, porque los hombres tratarían de tratarlo como un hombre y se pierde el respeto y se pierde la confianza más que nada de tratar con el otro sexo. Ok. ¿Qué opinan de esta situación de las conductas que dicen que como mujeres tenemos? Que somos más volubles, que somos más enojonas. ¿Esto es cierto? ¿Sí, sí es como parte de nuestro rol? Yo opino que no, porque tanto mujeres como hombres pueden tener una misma actitud. Un ejemplo sería que a los hombres se les enseña desde pequeños que deben reprimir ciertos sentimientos o que no deben de llorar. Entonces, pues eso es algo incorrecto, ya que pues todos somos iguales y podemos expresar los mismos sentimientos o las mismas actitudes independientemente de qué sexo, a qué sexo pertenezca. También en cuanto a las mujeres, si, no sé, una mujer no se arregla, pues entonces se le considera como que no es feminista, o sea, que no es femenina, más bien. Que no es femenina. Que no es femenina una mujer, entonces pues una mujer ya está estereotipada que se tiene que arreglar. Ok. Diana, por favor. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Sofía. Todo mundo tiene sentimientos y supongo que los debe de expresar. Entonces, no depende si es mujer o hombre, porque por ahí había una campaña que decía que hacer las cosas como niña era algo despectivo, ¿no? Y no, pues hacer las cosas como niña es hacer las cosas como niño también, o sea, no tiene que ver con el género, ¿no? Sino más bien con el rol, que es de lo que estamos platicando, que nos como impone la sociedad. Bien, chicos, pues ya se nos acabó el programa. Estábamos bien a gusto platicando, pero se nos fue rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Entonces, vámonos rápidamente a los saludos. Vamos a empezar de aquel lado con Juan, que ya tiene el micrófono. Hacia la cámara, tus saludos, por favor. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. ¿Mamá y papá cómo se llaman? Catalina y Jesús. Muy bien. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que se llama Marisol, y a mis dos hermanas, Esperanza y Jocelyn.
Perfecto. ¿De este lado? Yo le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga, que es Erika, y a todo mi grupo Tercero J. Continuamos con... Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que es María, y a mi papá Noé, y a toda mi familia. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que se llama Cristina, y a mi papá, que se llama Armando, y a mis hermanos. Ok, muy bien. Pues nosotros le enviamos un saludo y un agradecimiento al director de la técnica 66, que nos prestó hoy a sus alumnos, ¿verdad? Para venir a participar. A su director, ¿qué se llama? Ok, un saludo y también un saludo y un agradecimiento a la profesora que los acompañó el día de hoy, que se llama la profesora Gloria María Telles Peña. Ok, ahí se nos trabó la lengua, pero a la profesora también, que les hizo favor de acompañarlos y de prepararlos y de echarles muchas porras allá detrás de cámaras, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues ellos fueron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 66. No, ya se les bajó la pila, ¿eh? ¿Cómo estuvo eso? Vamos otra vez. A ver, ellos fueron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Ok, que nos vinieron a platicar de los roles de género. Yo soy Alma Rangel, agradeciendo también a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Y pues un agradecimiento allá a Estrellita, que estuvo en cámaras, díganle hola, y a Anita, que estuvo en controles, y pues a todo el personal y a todos los alumnos de la técnica número 66. Esto fue Nuestros Alumnos, nos vemos la próxima. ¡Adiós!